Hola, bienvenidos de nuevo a todos ustedes a este su canal Hammerheart, el baúl del metal. Por fin es hora, es tiempo para poder llegar y hablar de el In the Night Side Eclipse, este disco debut de la banda Emperor. El disco que se grabó en 1993, pero salió en 1994. Así que quédense conmigo en este su canal, Hammerheart, el baúl de metal, en este video, en esta oportunidad hablando del In the Night Side Eclipse. Hablar de Emperor y hablar del In the Night Side Eclipse es un ejercicio retrospectivo, introspectivo, metafísico, incluso poético. Es recordar aquellos momentos en los que estaba adentrándome a terrenos musicales desconocidos. Por aquel entonces, en más o menos 1996, ¿sí? En el 96, año en que descubrí los sonidos de Emperor, gracias al intercambio de cassettes mal grabados, mientras también escapaba de las clases de matemáticas en el bachillerato para irme con el Walkman. Tenía un Walkman, bueno, marca Aiwa, fue mi primer Walkman de cassette. Me escapaba de clases de matemáticas y me iba con el Walkman con un par de cassettes. Dentro de estos estaba el In the Night Side Eclipse. Y me iba a leer algún libro de Nietzsche, Voltaire, Sartre, Hegel. En el colegio donde estaba, nos estaban dando filosofía desde octavo grado. Y pues ya estaba conociendo a estos escritores en ese entonces. Y también estaba descubriendo los sonidos del metal extremo. Donde este primer disco de Emperor me acompañaba con sonidos alucinógenos, extraídos también del más recóndito viaje a eras perdidas en el tiempo y en el espacio. Hablar de este disco es perderme en los recuerdos de mi adolescencia, con sonidos que no entendía, que no lograba comprender del todo, pero a los cuales ya no podía escapar. Pues me atrajeron, me inundaron, me dominaron estos sonidos. Aquel cassette mal grabado, sin portada, no tenía portada, apenas con los nombres de las canciones escritas, quién sabe si estaban bien escritos o no. Ese cassette me acompañó por muchos años, hasta que finalmente quedó perdido en el tiempo. Jamás lo volví a ver, pero la imagen de ese cassette y sobre todo el sonido está en mis recuerdos. En aquellos tiempos, a mis 15 años, con un escaso acceso a lo que llamamos metal, tuve la fortuna de conocer las bandas que conocí en ese entonces. Pocas, realmente pocas, pero eran las que se encargaban de llevar sobre sus hombros la responsabilidad de continuar el legado que había dejado o que habían dejado otras bandas durante los 80s. Dentro de estas, las que estaba conociendo a mitad de los 90, Emperor estuvo prácticamente como punta de lanza. Obviamente completaría más adelante mi trinidad con Enslaved y Ulver. Desde aquella fecha, en 1994, a hoy, han pasado 26 años. Y desde que conozco este álbum, han pasado 24 años. Al igual que yo, muchos otros niños y adolescentes de mi época llevamos al día de hoy cada riff, cada nota, cada acorde, cada grito, cada golpe de batería de este álbum en nuestra mente, en nuestro corazón. Hace poco hablaba con alguien sobre la nostalgia
La nostalgia a veces nos engaña, pues en algunas ocasiones recordamos algo con agrado, pero al intentar recrear ese sentimiento, después de tantos años, vemos, y ha sucedido, me ha sucedido, que con asombro aquello que queríamos o que admirábamos realmente no era algo tan bueno después de todo. Sin embargo, en otros casos, como en este caso, es todo lo contrario. Aquí la nostalgia de este disco creo que es prácticamente nula, a pesar de que han pasado 26 años desde aquel 94 en que salió este disco, en febrero del 94. Creo que es uno de los discos, y estoy prácticamente convencido, por lo menos es mi opinión, que este disco, este In the Night Side Eclipse, puede estar a la altura de cualquier otro disco que se lance en pleno 2020. Creo que no tiene nada que envidiarle a los nuevos lanzamientos, a las nuevas bandas, a los nuevos sonidos. Creo que si este disco saliera al día de hoy, estaría dentro de los primeros de cualquier top. No estoy diciendo que quedaría primero, pero sí quedaría dentro en el top de lo más alto. Porque realmente este disco, bueno, y al igual que el Anthems to the Waking at Dusk, que son los mejores calificados de la discografía corta de Emperor, estarían en lo más alto, en cualquier top, en cualquier tendencia. Si lo comparáramos con las bandas que saliera ahora, si lo comparamos, o si hiciéramos el ejercicio de imaginar que este disco saliera al día de hoy, hablar de este disco de Emperor, hablar del In the Night Side Eclipse, es hablar del álbum que redefinió el black metal de la segunda ola, sobre todo en países como Noruega. Ya habíamos visto cómo, y de pronto las personas que hayan visto los videos que he realizado de Bathory, cómo Bathory también fue mutando, fue cambiando, fue asimilando nuevos conceptos, nuevas ideas, y cómo surgió, desde mi opinión, el black metal a partir de algunos elementos que él había, bueno, que Quarton había utilizado para su banda en aquel entonces, para Bathory, con Bathory. Sin embargo, no se trata de decir él es el único, o él fue el primero, o solamente esto es el black metal de la primera ola. Las influencias son infinitas, las influencias vienen de diferentes sonidos, ya los hemos visto como elementos desde el punk, hasta la música que hacía Black Sabbath, conformaron en su origen de esas influencias para Quarton, al igual que Motorhead, al igual que DBH. Pero no solamente Quarton y Bathory se llevan el mérito de esta primera hora, muchas otras bandas han influido, obviamente Venom, obviamente Merciful Fate con King Diamond, obviamente Master Hammer, obviamente todas las que hemos conocido. Pues esto no se trata de dar una clase, porque creo que todos ustedes saben, solamente es buscar en internet origen del black metal y ahí salen cualquier cantidad de información. Pero ya después, a finales de los 80, comenzando los 90, muchas otras bandas de niños también y adolescentes, porque recordemos, este álbum fue grabado cuando Isan y Samoth tenían 19 y 18 años, perdón, 17 y 16 años, lo tengo por acá anotado. Tenían 18, Isan tenía 18 años en el 93 y Samoth tenía 17 años cuando grabaron este disco. Eran unos niños, ese paso de niño a adolescente, y grabaron esta cosa, o sea, esta mierda lo grabaron estos culicagados allá en el 93. Y vemos cómo esta transición de lo que ya estaba creando Mayhem, Darkthrone, Immortal, también Enslaved, iban tomando cada vez un sonido más caótico, le iban impregnando su propio sello a la música. Pero en ese entonces los teclados no eran tan importantes. Vemos en la aparición de los teclados desde hace mucho tiempo, lo vemos en Black Sabbath, lo hemos visto en Dio, digamos el Holy Diver tiene unos teclados
sutiles pero majestuosos en los momentos que aparecen. Inclusive Iron Maiden ha utilizado teclados en algunas canciones de sus discos clásicos. Y obviamente, como lo expuse en el video del Broadfire Dead de Bathory, como los teclados comenzaron a ser parte fundamental del sonido de Bathory. Y también vemos como Mercyful Fate hace esta misma utilización de elementos sinfónicos, o bueno, de elementos, en este caso, de sonidos que provienen de los teclados, de los sintetizadores. Y es donde es ese paso, ese cambio a otros sonidos. Emperor puede ser, bueno, como muchos han catalogado a los padres del symphonic black metal, posiblemente sí, posiblemente simplemente sean ese eslabón perdido entre el black metal común, digo común, sin necesidad de, o bueno, no quiero que suene como despectivo, pero el black metal que realizaba Burzum, que realizaba Mayhem, estoy hablando desde Noruega, ¿no? Porque sabemos que pero son noruegos. Pero esa utilización temprana de los teclados por parte de Isan, con esa influencia que ya tenía de la música orquestal, de la música que comúnmente llamamos música clásica, y de estos sonidos que conforme le fueron dando más elegancia, más complejidad, más armonía, más melodía a los sonidos estridentes, caóticos, que es, bueno, que han sido y que siguen siendo sonidos del black metal. Y desde ahí vemos que los teclados comienzan a tener protagonismo, y un protagonismo impresionante. No solamente acompañan las canciones, no solamente están de fondo, sino que realmente desde este disco en adelante los teclados comienzan a ser parte fundamental de no solamente de Emperor, sino de muchas, muchas, muchas otras bandas. Y es realmente para mí algo impresionante cómo comenzaron a utilizar esta mezcla, porque no solamente son los teclados, es saberlos utilizar, es saberlos mezclar, es saberlos comprender y unirlos con el sonido potente de los riffs que generaba Samoth e Isan en las guitarras, en el bajo, que en este caso hacía el señor Short, y obviamente en la batería, que en su momento estuvo Faust antes de ser encarcelado, ya sabemos. Es un tema que no quiero tocar. En ese entonces era bastante raro poder mezclar esta armonía tan hermosa, tan caótica y tan enferma y tan oscura con la música que se estaba realizando a principios de los 90 en el black metal. Y Emperor lo supo hacer, y lo supo hacer de una forma inigualable. Tal vez la banda que más adelante sonaría con más sofisticación y que lo llevaría a niveles diferentes y muchísimo más complejos, por así decirlo, fue Limbony Cart, sobre todo en los cuatro primeros discos que ellos sacaron. Pero Emperor va a estar siempre en la historia como aquella banda que se atrevió a utilizar otros elementos, a darle ese toque de elegancia, sobre todo de oscuridad, en este In the Night Side Clips. Porque si lo comparamos, y aquí voy a hacer un paréntesis, si lo comparamos con el Anthems es mucho más orquestal, mucho mejor producido, con un sonido perfecto, y eso hace del Anthems to the Waking at Dusk un disco 10 de 10. Sin embargo, lo que no tiene este disco es todo eso. Todavía tiene esa producción precaria, ese algo low-fi en el momento de la grabación y de la mezcla, y todo lo que sabemos que está detrás de la creación de un disco. Esto también hace que sea maravilloso este In the Night Side Clips, porque es esa mezcla perfecta de brutalidad, de agresividad, también de precariedad, pero con unos elementos musicales y melódicos que siempre van a estar en nuestras mentes. Esta gente, estos cuatro muchachos, estos cuatro adolescentes, niños en su momento, crearon uno de los mejores discos
de black metal en toda la historia. Pasarán otras décadas, seguirán pasando tiempo, seguirá saliendo metal excelente, excelente, porque ustedes saben que yo soy de las personas que pienso que todavía se hace metal excelente, y estamos viviendo una época casi dorada donde todas las semanas hay grandes lanzamientos, hay grandes bandas nuevas, algunas otras más conocidas, pero donde seguimos explorando, y los músicos, los muchachos, las personas también ya viejas, bueno, viejas como yo, siguen haciendo música de calidad. Y pienso que esta época es maravillosa, porque tenemos el acceso a la información, a la comunicación y a los lanzamientos en el momento. Antes teníamos que esperar, este salió en el 94, llegó a mis manos hasta el 96, 2 años después. Bueno, también hay que tener en cuenta que estaba apenas conociendo yo música. Para muchas otras personas habrá llegado acá en su momento y lo conocieron antes. Eso es lógico, no se puede negar. Pero fueron 2 años en que yo no conocía esta vaina hasta que llegó a mis manos. En ese cassette, como les contaba anteriormente, precario, en ese intercambio entre compañeros de colegio. Sin embargo, con esa bueno, se lo cambio, pero bueno, usted qué me da, porque no quiero que esta música caiga en manos de alguien que no la merezca. Así éramos en ese entonces, aunque creo que todavía hay algunos indicios de ese, de esa cosa absurda que sucedía en ese entonces, de tener que ser el elegido para poder tener acceso a cierta música que solamente los más sabios podían conocer. Bueno, en fin, es otro tema que no quiero tocar tampoco en este video. Sin embargo, cuando les decía que hablaba con alguien hace poco de la nostalgia, en ese entonces pues yo tuve ese cassette que se perdió en el tiempo, nunca más, no sé qué se habrá hecho, se me perdió, lo boté, etc. Cuando comencé a comprar música de nuevo, ya a mediados de los 2000, cómo no iba a tener algo de lo que siempre he hablado con mis amigos. O sea, generalmente creo que no solamente soy el único, o no somos los únicos a los cuales nos pasa el siguiente escenario, que nos reunimos con algunos amigos en algún día, un jueves, un viernes, un sábado, a tomar algunas cervezas, y siempre terminamos hablando de lo mismo. Bueno, cuando estamos en compañía de otras personas que también somos apasionadas por esta vaina, terminamos hablando de la misma vaina, de los mismos discos. Bueno, también hablamos de cosas nuevas, pero uno siempre vuelve a estas glorias, porque creo que Emperor es ese dinosaurio que aún queda entre nosotros. Es de las últimas grandes bandas que quedan, que existen aún, porque son pocas realmente las que existen. Ahorita hay muy buenas bandas, muchas, con unos discos excepcionales, pero bandas que marquen una era, que marquen un nuevo capítulo en el metal, muy pocas, que sean esas que se encarguen de inspirar a otras y que a pesar de los años se mantengan lo más alto, muy pocas. Para muchas personas será Metallica, para otras personas todavía será Iron Maiden, para muchas otras será la banda que sea, será Slayer, será Morbid Angel, será Suffocation, que todavía existe, será la banda que quieran, pero son muy pocas las que quedan de este calibre, que sigan haciendo giras y sigan llenando, que sigan haciendo. Bueno, Emperor dejó de hacer música original desde el 2001, creo que fue el año en que se separaron, después de haber lanzado el Prometheus, que salió creo que en el 2000. Pero creo que tomaron la mejor decisión. Ellos musicalmente estaban llegando como a un ciclo, y no querían quedarse sacando material y que después, más adelante, se arrepintieran o que no sacaran cosas realmente buenas. Pienso que se retiraron en su momento, en el mejor momento. Para muchas personas, los dos últimos discos, el Nine Equilibrium y el Prometheus, han recibido algunas críticas. Para mí son excelentes discos, muy diferentes. Todos los 4 discos de Emperor son muy diferentes unos de otros, pero se retiraron estando en lo alto. No sacaron algún disco, EP, que sea realmente hediondo.
por más críticos que sean con el Prometheus o con el The Night Side Eclipse, son discos que hay que rescatarles demasiadas cosas. Entonces, volviendo al tema, nos reunimos con amigos y seguimos hablando exactamente de lo mismo, y creo que si ustedes han pasado por algo similar, no serán los únicos, serán otros grupos de amigos que hablaremos, ya sea o de ese nacimiento del grindcore, ese nacimiento del death metal, algunas cosas de thrash metal en su momento, porque pues ustedes sabrán que yo no soy tan fanático del thrash, pero también reconozco la importancia y la labor de muchas bandas, tanto gringas como alemanas, bueno, y del resto de Europa. Pero resultamos hablando de estas glorias del ayer que todavía nos acompañan al día a día. Este disco, junto a los demás de Emperor, tal vez no los escuché ya con la regularidad del pasado, con ese cassette y ese Walkman que le daba cáscara, que le daba duro, porque pues hay demasiadas cosas por escuchar y por descubrir todavía. Pero es indudable que estos discos se siguen escuchando, están en mi lista de Spotify, en la lista de YouTube, en cualquier momento que uno dice, bueno, no sé, estoy hablando carreta sobre alguna banda que esté escuchando nueva, que puede ser un disco muy bueno, pero uno dice, oiga, venga, me voy a escuchar el Anthem to the Awakening and Dust, me voy a escuchar el In the Night Side Eclipse. ¿Y cómo no escuchar este puto disco? Este disco es perfecto. Bueno, los dos discos de estos, los dos primeros de Emperor, son perfectos. Como comienza nada más, ese intro de Emperor creo que es característico. Cualquier persona que escuche black metal, que siga el black metal, inclusive otros géneros, solamente al escuchar ese intro ya sabe que estamos a portas de escuchar un disco maravilloso como el In the Night Side Eclipse. Tenemos canciones, además del intro, comienza este álbum con Into the Infinity of Towers. Seguimos con el segundo tema, con The Burning Shadows of Silence, seguido por Cosmic Keys to My Creation and Times. Esta canción viene del EP anterior, y al igual que I Am the Black Wizard, son con líricas creadas por el señor Mortis. Tenemos en el cuarto tema a Beyond the Great Vast Forest. El quinto tema, Towards the Phantion. El sexto, The Majesty of the Night Sky. Séptimo, I Am the Black Wizard, como os decía, junto a Cosmic Keys, creadas esas líricas por el señor Mortis. Y finaliza este maravilloso disco con su octavo tema, Himno a Satán. Digo finaliza, pero ya sabemos que en una versión posterior ya aparecerían los bonus con los covers Abattory y A Merciful Fate respectivamente, con A Fan Die to Die y Gypsy. Estas ocho canciones, estos ocho himnos son realmente increíbles. No más Into Infinity of Thoughts, esa canción de 8 minutos después de ese vasto intro, es realmente sobrecogedora. Es una de las mejores canciones de este álbum, aunque para mí todas son perfectas, todas me gustan. Obviamente las favoritas de todos siempre serán I Am the Black Wizard e Himno a Satana. Pero más allá de ellas, porque más adelante hablaré, quiero hacer énfasis en la lírica de Into Infinity of Thoughts. Simplemente comienza haciendo referencia a las montañas de Noruega y a cómo se pierde la mente en la vastedad de estas mismas montañas y la oscuridad. Estas líricas son increíbles. En su momento, allá en el 96, cuando conocí a Emperor, de inglés absolutamente nada, 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 nada. Inclusive, como les decía en el video anterior de Ulver, poco o mucho es el inglés que uno pueda llegar a tener. Inclusive a veces a uno le cuesta. A mí me cuesta sobre todo pronunciarlo. Ya sé, habrán dado cuenta, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en las líricas de Cosmic Keys to My Creation and Times, que son
como lo decía el señor Isan, se refería a estas líricas como son realmente locas, son, cuando digo locas es que son incomprendibles en ese momento. Hacía referencia a lo que creaba en las líricas del señor Mortis, porque era algo realmente que no se lo esperaban cuando llegó Mortis con este tema, con estas letras, porque sabemos que toda la música, sí, la parte musical fue creada absolutamente por Isan y Samoth, pero Mortis había ayudado con las líricas. Estos dos temas aparecían en el EP anterior de Emperor y llegaron acá porque tenían que estar, realmente son canciones importantísimas. Beyond the Great Vast Forest es otra que tiene unas letras bastante, bastante, digamos que hermosas dentro de lo que puede ser hermoso el black metal, como dentro de lo que puede ser hermoso que creaban pelados 17 y 18 años en esta época. Realmente me llena como de incertidumbre también saber que en esta época esto ya no se va a dar, en estos años, en los próximos años. Tiene que ser algo que sea absolutamente atípico, donde unos muchachos de 17, 18 o 20 años saquen una obra maestra que le dé la vuelta al mundo y que sea capaz de darle un nuevo aire a los elementos del metal. Lo hicieron estos muchachos en ese entonces, cuando el black metal era mal visto, todavía sigue siendo mal visto para algunos metaleros, pero dentro del metal era una música que iba contracorriente dentro de lo que era la tendencia en ese entonces, que era el thrash y el death metal, inclusive el heavy. Pero llegar a crear algo como esta obra maestra simplemente se sale de cualquier capacidad para pensar, para decir esta gente va a sacar algo. Y también lo decían, este álbum no es un disco conceptual, no es algo que se hayan sentado, vamos a escribir un disco, no, son retazos. Y eso también lo hace especial, que sean retazos de canciones que hayan extraído de lo que habían, de lo que estaban componiendo antes del 93, que fue el año que se grabó, y donde dijeron, bueno, estos elementos me sirven, estos también, estos no, desechemos esta idea, y cómo con eso fueron dándole forma a algo que no tenía forma, ni pies ni cabeza, pero lo lograron, y lo lograron de una manera absolutamente genial. El In the Night Side Eclipse es un disco fundamental para todas las personas que amen el black metal, para todas las personas que amen el metal. Es un disco que tiene sí o sí que estar en la colección de las personas que compran música aún, y si no, en la lista de reproducción de la persona que sea, o si no, en la descarga en MP3 de las personas que les gusta descargar y que no compran música, lo que sea, pero tiene que estar. Y ojalá hagan el ejercicio y ojalá puedan llegar a adquirir un disco de Emperor en físico. Cuando le decía a alguien en estos días, anoche le decía a alguien, que es muy diferente. Si uno atrae el año en que yo conocí a Emperor, en el 96, que uno cargaba su Walkman, dos o tres cassettes en la maleta, y uno caminaba y uno se lo iba escuchando. Pero después de llegar a tener el disco físico, era sentarse a ver. Estoy hablando de un CD, porque pues esto ya lo compré, creo que en el 2006 compré este disco, es una reedición de la Vacuum Black, doble, que aparecerá pues, o ya habrá aparecido en edición en el video. Pero en ese entonces, donde tenía un cassette mal grabado, sin embargo, así mismo le trataba de sacar el máximo jugo. Ya cuando lo pude en algún momento, que algún amigo me lo prestara en CD, era sentarse, era tomarse el tiempo, que es lo que nos sucede ahora con la inmediatez. La inmediatez es fantástica, uno puede ir escuchando en Spotify, en el bus, en el Transmilenio, en el taxi, en el Uber, en donde sea, y uno puede ir escuchando su música. Pero llegar al grado de concentración de cuando uno está en su hogar, en su casa, apartamento, en carro inclusive,
sentarse, abrirlo, oler el disco, ya sea pues explorándome, digamos en este caso que es el caso de mi disco, mi LP, pero si fuese un CD, es lo mismo, es hacer el mismo ejercicio, es tomarlo, es ver que esta gente se tomó mucho para llegar a hacer una portada como esta, que tuvo que pasar mucho para llegar a un logo como este, tuvo que pasar mucho para que le tomaran una foto a una puerta y que saliera esto, tuvo que pasar muchas cosas para que los adornos del disco lucieran como tenían que lucir. Y pues en este caso, en esta reedición, se tuvo que haber tomado el tiempo una persona para tomar una fotografía, y no solamente una, me imagino que fueron muchas fotos, y escoger dentro de esa la fotografía que iba a quedar adentro. Y tuvo que haber mucho trabajo en saber cómo vamos a organizar las letras, todo ese trabajo que está detrás, no solamente de la música, sino de lo que acompaña realmente a un disco, a un CD, a un LP, a un vinilo, a un cassette, llámele como se le llame, pero algo físico. Es donde realmente vemos el amor de las personas hacia su obra, porque esto es la obra de unas personas que nos la regalaron, que nos pues regalaron en el buen sentido de la palabra, que nos ofrecieron para que nosotros lo compráramos como un producto, como un servicio, que nos ha acompañado en penas, en glorias, en llantos, en risas, en fiestas, en paseos, en viajes, en el día a día, en el transporte público. Esta música nos acompaña y siempre nos va a acompañar a todas las personas que somos fanáticas y que somos seguidoras y que somos amantes de este tipo de música. Y tener la posibilidad de llegar a la casa, al apartamento, y poner el disco a rodar, poner el CD en el reproductor, oler, como les digo, me encanta eso, y comenzar a leer las mismas letras, las mismas líricas que se llevan leyendo hace 24 años, darle la vuelta, dar el todo, o sea, mirar cada detalle, cada elemento que ellos hicieron para tener en su momento algo que pudiese llegar a gustar a muchas otras personas. Creo que ya me estaba yendo por lados que a veces no son necesarios en el momento que uno habla de... por lo menos en esta supuesta reseña, son más reflexiones y pensamientos que surgen cuando hablo de lo que realmente me apasiona. Yo sé que no soy el único, porque para buscar una reseña, o para que sea esto una reseña como todas las que hay en internet, donde es, no, si las canciones son estas, bueno, sí lo hice, pero entonces el primer tema fue compuesto así, la lírica es esta, eso está en todo lado. Pero lo que no está en todo lado es intercambiar estas palabras desde un fanático de esta música a otros fanáticos, que son ustedes los que acompañan estos videos y los que están pendientes cada 8 días, a veces con más regularidad, a veces con menos regularidad, de algunas recomendaciones que hay acá, que están otras por allá que todavía no he tenido tiempo para organizarlas. Pero para ya dar una conclusión final, Emperor, sin lugar a duda, guste a algunas personas, porque es normal que a muchas personas no les guste Emperor, o que les parezca sobrevalorada, es normal, como para mí me parece sobrevalorada la banda que sea. Pero sin lugar a dudas, gracias a Emperor, después hubo una explosión de bandas dentro del black metal, que podría ir desde Limbonicard hasta Balzagoth, y pasando por Nalkfar, Demo Borger, inclusive en algo Cradle Field, que acá debió haber pasado ya un reel de fotografías de ese tour que tuvo Emperor en el 93 con Cradle en Londres. Pero bandas como estas realmente son pocas, y cada vez van a ser más pocas, porque llegará el momento en que estas personas mueran y tengamos que seguir escuchando cosas nuevas, que eso es algo importante, pasarle la batuta a las nuevas generaciones. Afortunadamente, haciendo el ejercicio con Angélica de conocer metal colombiano, que conocíamos metal colombiano, pero no tanto como estamos descubriendo cosas que nos llenan de alegría, de emoción y de orgullo, que muchas otras personas
ya que yo no lo pude hacer porque yo soy negado para la música, pero muchas otras personas sí, sigan sacando música. Posiblemente lo que hagan no sea muy bueno, posiblemente lo que hagan sí sea bueno, pero es cuestión de darse cuenta que si realmente son importantes o si realmente están marcando la diferencia. Eso es lo que las bandas deben buscar, marcar la diferencia, tener un sonido propio, que fue lo que logró estas cuatro personas hace 26 años, tal vez un poco más, si nos vamos a los orígenes de 1991, que fue cuando Samot e Isan se conocieron y decidieron formar la banda que conocemos actualmente como Emperor, que afortunadamente estamos a pocos meses de tener a Emperor en Colombia, y eso también me tiene supremamente emocionado. Volver a escuchar, o no volver a escuchar, sino tener la posibilidad de escuchar lo que ya hemos escuchado muchas veces en vivo, pero en YouTube o en algunos CDs, en algunos discos, pero esta vez vivirlo de cerca, vivirlo de frente, va a ser, creo que, la experiencia más grande, por lo menos para mí musicalmente, dentro del ámbito del metal, porque ya saben ustedes que otras bandas son las que me gustan y que me han gustado, y que tuve la posibilidad de ver al señor Waters, y que me gustaría ver en algún momento a Gilmour, y eso sería algo incomparable. Pero el tema de Emperor es algo que tendrá un antes y un después para mí dentro del metal. Para ir cerrando, no me quiero ir sin hablar un poquito de estos dos himnos, que son I Am the Black Wizard e Himno a Satana. I Am the Black Wizard, las líricas compuestas por Mortis fueron algo que salió de su imaginación y algo que daría pie para que Mortis abandonara Emperor, porque desde su imaginación, desde el concepto creativo que estaba teniendo, ya sabíamos que él se quería ir por otras cosas, por otras tendencias musicales, que lo vemos reflejado ya después en su extensa discografía, donde la oscuridad, el tema, digámoslo así, medieval, y el tema sinfónico, el tema de los teclados, han sido importantísimos en la música de él, y pues en este caso lo vemos reflejado con sus líricas. Y este disco finaliza, no pudo haber finalizado de la mejor forma, no pudieron haber escogido una mejor forma para organizar las canciones, terminar con Himno a Satana, que está, el nombre está en italiano. No sé la razón por la cual decidieron darle el título de esta canción en italiano, Himno a Satana, pero son estos dos clásicos musicales. Estos riffs realmente son impresionantes, y no solamente estos dos, esos riffs y esos momentos donde nos llena de oscuridad con pasajes un poco más lentos, más armónicos, más melodiosos, con más lentitud, pero con mucha oscuridad, es lo que encontramos en este In the Night Side Eclipse, y es lo que daría pie a que muchas otras bandas atrevieran a utilizar estos elementos sinfónicos, estas influencias de música orquestal, que ahora es muy común tenerlo, pero en ese entonces, con la música agresiva que se estaba dando, no era lo que, no estaba ni siquiera, no estaba en la cabeza de muchas personas. Así que, ¿qué me queda por decir? Es mucho que uno puede, de muchas cosas que uno podría decir de este álbum, pero el tiempo también es corto, salvo también decir los datos curiosos, que ya ni siquiera son curiosos porque asumo que son de conocimiento de muchas otras personas. El señor que dibujó esta portada es el señor Necrolord, que ha participado en las portadas. Si no estoy mal, él pintó todas las portadas de Dissection, la banda sueca extinta, que es gloriosa. Creo que él hizo la portada del Blood on Ice de Bathory, y ha participado dibujando y pintando un montón de otras portadas. Y asimismo, el señor Lord of the Logos, de nombre Christoph Spachtberg, fue quien se encargó de crear este icónico logo de Emperor, sencillo,
pero todavía con esa, con ese, con esa característica que está presente en todos los logos de bandas de black metal, que es la simetría. Así pues, solamente queda agradecer a la Candlelight, que fue ese sello que se interesó en fichar a estos, a estos noruegos Candlelight desde el Reino Unido, y decidieron darse la oportunidad de sellar a estos noruegos, que lo han hecho bastante, bastante bien a través de los años. Tampoco me quiero ir sin invitarlos, por lo menos a las personas que están en Colombia, que estamos en Bogotá, a un concierto muy bueno que se va a dar en Bogotá, acá en Ace of Space, el 20 de junio, donde será la reunión de 6 maravillosas bandas en un festival que se va a llamar Colombian Black Metal Attack, donde estará la participación de Arte Maldito, Daemoni, Dark Wisdom, Bandota, con su más reciente disco que estuvo dentro de los mejores 10 discos según este canal, según Angélica. También estará Cabra Negra, Svad, y posiblemente la que más tenga ganas de ver, que es Dantalian, junto pues a Dark Wisdom, aunque Cabra Negra está haciendo un trabajo bastante, bastante muy bueno. La invitación es a que no se pierdan este evento. Estaremos, pues esa noche también estaré allá, yo estaré también en primera fila. Y a otro evento que sí será pronto, ya será el 27 de marzo, que es un viernes, donde se llevará a cabo como una unión de 4 bandas: Last Man's Breath, que es algo de post-black metal melódico, que va a ser el lanzamiento de su EP. También estará There's No Savior, estará Templa Incinere, ay, Bandota, que también ya la he escuchado, Urantia también. Estas 4 bandas estarán en Vivar, y pues ojalá allá estaremos, allá estaré yo, allá también estará Angélica, y pues ojalá puedan asistir a este evento. Así que nos veremos ya sea el 20 de junio o el 27 de marzo, en alguno de estos 2 eventos allá estaremos. Así que lamento si de pronto, al querer entrar a este video, querían ver datos, curiosidades. No, siempre los videos de este canal son más desde un punto de vista de cómo yo conocí la banda, cómo fue que llegué a escuchar lo que he escuchado y por qué me parece importante, más allá de que sean o no los creadores del Symphonic Black Metal, más allá de que sea una banda que solamente haya sacado 4 trabajos y que solamente estuviese activa musicalmente, lanzando música en la década de los 90, y que después en la reunión del 96 allá en el Wacken comenzaron a estar activas y haciendo giras y todavía llenan, y eso es algo que da de hablar de por qué esta banda solamente con 4 discos y siguen dando cátedra de lo que es el black metal, de lo que es el symphonic black metal, que podría estar dándole en la